Bienvenidos a todos a una nueva edición de Es Tendencia. Nos encontramos como cada jueves a las 22 horas Argentina, 8 p.m. Miami, por Sam TV Miami en YouTube. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir las notificaciones. También nos ven por Facebook Semanario Argentino de Miami y en nuestra web www.semanarioargentino.miami. Además, ya está disponible nuestra aplicación Semanario Argentino de Miami para Android y para iPhone. Pueden ir al App Store y descargársela. Y si están en Miami, nos sintonizan en vivo por Radio A. Hoy es jueves, arrancamos diciembre, esta semana arrancamos un nuevo mes, el último mes del año de este 2020 que pasó volando, y tenemos mucha información para lo que se viene, para las fiestas, para este fin de año, para el 2021 ya, como siempre y como todos los jueves, mucha moda, mucha actualidad. Bienvenidos a Es Tendencia. ¿Qué tenemos hoy? Un programón de lujo, como siempre, por supuesto, con un súper entrevistado. Tenemos una edición especial, ¿y por qué digo esto? Porque siempre traemos tendencias de moda, de alta costura, de pasarelas, de desfiles. Hoy vamos a estar hablando de las tendencias de make-up. Por primera vez en el programa tenemos un entrevistado que es un grosso del make-up, uno de los mejores maquilladores argentinos, Gervasio Larribey, que nos estuvo contando todo lo que tenés que saber sobre las tendencias que se vienen en el make-up, los colores, qué es lo que vamos a estar viendo, cuáles son las inspiraciones, dónde las vamos a encontrar, los sí y los no del make-up. Nos dio tips. Realmente Gervasio es un genio, es maquillador en las mejores pasarelas de Argentina, ha maquillado muchísimas celebrities, la tiene clarísima, él da cursos, da clases y nos estuvo contando todo en exclusiva a nosotros, así que lo van a estar viendo hoy. Además, también le estuvimos preguntando sobre los protocolos que tienen los maquilladores, porque realmente las modelos, mis colegas que nos están viendo también, nos hacemos esta pregunta de ahora que vuelven las pasarelas presenciales, ¿cómo van a ser los maquilladores? Porque es un trabajo que implica muchos protocolos. Bueno, Gervasio nos estuvo contando todo eso porque también arrancan los eventos. Esta semana en Argentina pasamos a una nueva, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pasamos a una nueva etapa del aislamiento, del distanciamiento. En realidad ahora ya estamos en el distanciamiento, donde se pueden empezar a hacer algunos eventos, por supuesto con capacidad limitada, pero vuelven los casamientos, los cumpleaños, vuelven las fiestas. Ahora ya se vienen las fiestas dentro de muy poquito, las fiestas de fin de año. Así que maquilladores a full van a empezar a trabajar, y Gervasio nos estuvo contando cómo van a hacer esto, cómo lo van a llevar a cabo. Así que vamos a ver la primera parte de la entrevista. Bueno, la verdad que me encanta poder charlar con vos en el programa, porque además nunca entrevistamos a un maquillador, así que entrevistamos diseñadores, productores, todo el mundo de la moda lo traemos acá, Es Tendencia, y ahora tenerte a vos es un lujo, porque aparte nos vas a poder contar otra perspectiva totalmente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Lo primero que te quiero preguntar es, como maquillador justamente, ¿cómo viviste todo este tiempo de pandemia? Porque tu profesión es muy del contacto, del estar con el otro, los cursos que das, incluso también darlos de manera virtual. ¿Cómo estuviste haciendo ese tiempo? Sí, exactamente. El tema del maquillador es estar más expuesto, inclusive, por ejemplo, quizás que el peluquero que trabaja detrás de la clienta o detrás de la persona que atiende. Nosotros estamos en contacto directo, frente a frente, durante lapsos mínimos de 40 minutos. Y eso fue lo que posibilitó que todos los eventos que teníamos programados, tanto de clases, de masterclasses, de viajes al interior, de viajes al exterior, tenías una agenda completísima todo este año, por suerte, más todos los eventos sociales, de novias, bodas, fiestas y todo lo demás, todo se suspendiera, todo se reprogramara, así que fue como una especie primero de caos, y después para tratar de adaptarnos a las posibilidades, ¿no? Y a darle con fuerza a lo virtual, que ha sido como la herramienta que hemos casi todos explotado, poder estar en contacto con nuestros alumnos, con nuestros exalumnos, con nuestros clientes también, porque hemos reprogramado agendas permanentemente, o sea, en busca de las posibles fechas para que cuando todo se active. Entonces, creo que esa fue la posibilidad de decir, bueno, o sea, nada, esto en algún momento va a pasar, volver a disfrutar de la vida, ¿no? y de los festejos como eran antes, porque toda la industria relacionada a los eventos en general se paralizó y fue una de las más golpeadas, y bueno, no lo sabrás, en las modas, o sea, todo se suspendió, y se adaptó a formatos virtuales, con nuevas
formas, ¿no?, de presentación. Pero bueno, esperando que aparezca la bendita vacuna para poder volver a disfrutar de la vida como lo hicimos antes. Y sí, y ahora justo esta semana, justo hoy, arrancamos como una nueva etapa en esto de la cuarentena y del aislamiento, donde comienzan a volver algunos eventos presenciales, con capacidad limitada, se empiezan a planificar nuevamente las bodas, los cumpleaños, los desfiles también, están empezando a volver las pasarelas presenciales. ¿Qué protocolos tienen ustedes como maquilladores, o vos como maquillador, particularmente ahora que vuelve esto de la presencialidad? Pasa que yo, en realidad, ya hace un par de años que venía trabajando, por ejemplo, con pacientes oncológicas, donde los protocolos de bioseguridad son importantísimos. Entonces, hace años que vengo insistiendo con esta cuestión de la importancia de protocolos seguros de bioseguridad a la hora de trabajar como maquillador profesional, todo el tiempo sobre diferentes personas, con las mismas herramientas que deben de ser desinfectadas como corresponde y demás. Entonces, esto que sucedió ahora, como que me encontró muy armado y muy preparado, digamos, para poder encarar la nueva realidad que estábamos atravesando. Entonces, dentro de todos los protocolos que yo aplicaba antes, digamos, en mi trabajo previo al COVID, lo único que sumé fue la máscara de acrílico, que después de tenerla 3-4 horas te explota la cabeza, pero bueno, ¿sí? O sea, es como el elemento más fuerte, digamos, de más seguridad, que digamos esta cosa que te permite como sentirte seguro, ¿no? Más allá de los barbijos transparentes, bueno, el uso de guantes si querés utilizarlo. Yo, la realidad, por ejemplo, no uso guantes porque soy muy de lo táctil, pero me desinfecto las manos cada 5 minutos, o sea, ya lo hacía previo a esto, claro. Ahora, y en mi caso particular, yo tenía una agenda de bodas programadas desde abril, que se han reprogramado para este año y para el año que viene, y recién tengo ahora a fin de año una boda que se puede realizar, que se puede concretar, y toda la agenda ha sido replanteada para el próximo año. A mí en lo particular, como que ya la conciencia de la importancia de la bioseguridad la tenía como formada parte de mi hacer diario previo a esta situación. Pero entiendo que hay muchos maquilladores que han descubierto protocolos de bioseguridad a raíz de esta lamentable desgracia. Pero bueno, creo que también ha servido para exponer también lo bueno y lo malo de la industria. Claro, y además eso, lo que vos estás contando y el hecho de que hayan comenzado a adaptar estos protocolos a una nueva normalidad que ya va a quedar instalada, independientemente de lo que pase con el virus, me parece que está bueno que se adopten estas medidas. Digo, nosotras, porque yo como modelo y sé que muchas colegas también miran el programa, nos da y nos brinda esta tranquilidad de que ahora comienzan los desfiles presenciales, existe un temor a, bueno, ¿qué pasa? Las brochas, la desinfección, el protocolo, cómo hacemos con el distanciamiento. Esto que nos estás contando nos da una tranquilidad mucho más grande. Y también creo que hay como que perderle el miedo o perder la vergüenza al pedir que te cuiden, ¿no? Hace poco me pasó con una amiga modelo que me decía, estoy en una producción de fotos y la maquilladora no tiene barbijo o estamos en un espacio muy cerrado y no está la ventana cerrada. Y le digo, pero plantealo, o sea, decilo. Y me decías que me da vergüenza, ¿no? Tiene que dar vergüenza pedir que te cuiden. O sea, y de verdad que eso es, o sea, tiene que instalarse, ¿no? Como perderle el miedo al pedir cuidar, al pedir cuidame, o sea, es esa la realidad. Entonces, creo que también ahora somos todos muchísimo más conscientes, ¿no? De la importancia que es fijarte la higiene de los materiales, fijarte la higiene de las herramientas, fijarte el contexto en el cual vas a trabajar. O sea, creo que como sociedad hemos atravesado desgracias que han servido para instalar, ¿no?, este concepto de sentirse más seguro, ¿no? Siempre hago referencia, por ejemplo, a lo que pasó, por ejemplo, en Argentina con la tragedia de Cromañón, que después de esa situación tan trágica, ¿no?, que atravesamos, muchísima gente empezó a ser más consciente de el buscar las salidas de emergencia, el entrar a algún lugar o digamos, al establecer como esas conductas, ¿no?, que hacen una mejora en el accionar diario, ¿no? Y creo que con el maquillaje, bueno, con todo lo que es industria de belleza, porque no solamente maquilladores, peluqueros, manicuras, o sea, todos los que trabajamos en las diferentes áreas de belleza, tuvimos que adaptar nuestro trabajo a los protocolos, y además la clienta no tiene que tener miedo de pedir, miedo o vergüenza de pedir ser cuidada.
Claro, eso es fundamental. A mí como modelo también me ha pasado ya en algunas producciones o desfiles que han comenzado a arrancar nuevamente. Es sumamente importante que sepamos que es nuestro derecho también que nos cuiden. Así que está bárbaro lo que vos estás contando. Lo mismo para quienes vayan a tener eventos ahora próximamente que ya están comenzando a volver. Es una alegría enorme para toda la industria. Me imagino también para vos como maquillador, una gran tranquilidad que se empiece a activar nuevamente todo este circuito. Policía al otro pollo policía. Necesitamos apoyo. Estamos de vuelta para seguir viendo la segunda parte de esta nota que hicimos con Gervasio Larribey, donde nos estuvo contando cuáles son las tendencias y los tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de maquillarnos próximamente ya en el verano 2021, aquí en Argentina, verano en Miami, por supuesto que están en invierno, pero las tendencias son mundiales porque las vemos en las red carpet, en los eventos, en las celebrities, las influencers, todos quienes sacan sus líneas de make-up, todo esto nos lo estuvo contando Gervasio en esta parte de la nota y además nos contó cómo es el backstage, nos dio algunos secretitos que nos estuvo contando de algunas pasarelas de diseñadores muy importantes para los que estuvo trabajando aquí en Argentina, así que vamos a verlo en la segunda parte de la entrevista. Y ahora te quiero cambiar un poco de tema, ya que vas a empezar a maquillar de nuevo en los eventos, quiero que nos cuentes cuáles son como las tendencias que se vienen en cuanto a maquillaje para el verano 2021, esta próxima temporada, los colores, los estilos de maquillaje, qué vamos a estar viendo en tus clientas, en tus modelos, contanos un poco eso. A ver, hay que establecer siempre la diferencia entre lo que las marcas proponen como tendencia y lo que uno realmente puede decodificar como tendencia real, ¿no? Yo siempre insisto que el mejor contexto para ver tendencias reales son las grandes alfombras rojas, ¿no? Las importantes, tipo los Oscar o los BAFTA, o estos premios, digamos, donde hay diversidad. Porque, por ejemplo, si uno ve, no sé, una entrega de, de los Grammy, sabemos que es como mucho más, está como mucho más sectorizado o es quizás un público mucho más hegemónico el que se muestra, ¿no? El que desfila por la alfombra roja. Pero cuando vos tenés, por ejemplo, una alfombra roja como la de los Oscars, donde van mujeres, ¿no? Y hombres de todas las edades, de todas las razas, con diferentes estilos, podés realmente dilucidar cuáles son las posibles tendencias adaptables, ¿no? Porque la pasarela, por ejemplo, la moda sugiere y después la calle, digamos, a los clientes aceptan o no aceptan. Entonces siempre como que hay que establecer esas diferencias, ¿no? Por otro lado, las marcas nos bombardean todo el tiempo con propuestas y esto es como cada vez, o sea, creo que va a llegar un punto que ya no vamos a saber qué hacer porque la oferta de marcas
ahora se suman la cantidad de celebridades que están lanzando sus líneas de maquillaje, o sea, desde Selena Gómez, desde Lady Gaga, ahora Jennifer López también lanza su línea de maquillaje, más todas las líneas de maquillaje de Instagramers o de YouTubers o de maquilladores reconocidos. Entonces es como enorme la cantidad de ofertas, ya no solamente las grandes marcas de cosmética son las que te proponen tendencias, sino que cada vez más marcas y más propuestas. Entonces, desde mi perspectiva, creo que lo mejor siempre es como estar atento a lo que la clienta quiere. O sea, es como, digamos, si bien hay una tendencia en cuanto a propuestas de color y texturas y demás, al trabajar con diferentes clientas de diferentes edades y demás y todo eso, siempre trato como de escuchar mucho, ¿no? Las marcas lo que proponen para este verano es una vuelta a los colores pasteles, o sea, que tienen como esta cosa así muy retro, ¿no? Muy de los 50s, entonces los lilas, los celestes, los verde menta, los verde agua, colores que quizás hace unos años atrás eran impensados. Y además a nivel texturas, existe como una presencia muy fuerte de los pigmentos duocromáticos, o estos pigmentos que son de un color pero que reflejan otro, pero que no son adaptables a todas las edades, por ejemplo. Entonces, siempre ahí es donde se establece la diferencia entre lo que la marca te propone y lo que vos podés después adaptar a una clienta, ¿no? O a un trabajo. Entonces, la realidad, yo creo que hoy en día estamos atravesando una época de grandes cambios donde lo que se debe de priorizar, es lo que yo, bueno, trato de priorizar, es la individualidad, ¿no? Esta cosa que se venía como replicando, ¿no? En el sentido de que todas querían ser una Kardashian. Bueno, hoy en día, por suerte, está viendo como que todas quieren ser ellas mismas en su mejor versión. Entonces, a mí me encanta eso porque es, digamos, es la posibilidad como de acompañar a alguien en un día especial, para un evento especial o demás, en buscar, en lograr, en encontrar eso que quieren reflejar. Y creo que hoy en día también las marcas están dando cuenta de esto y hablan todo el tiempo de diversidad y de justamente ser auténtico, no ser uno mismo en su mejor versión. Bueno, es un poco lo que está pasando también con la indumentaria. Creo que es toda la industria de la moda se está volviendo más de aceptar lo que es la personalidad de cada uno. Y el maquillaje marca mucho la personalidad, sobre todo lo que es el automaquillaje, lo que uno decide hacerse todos los días para el día a día. Y eso es algo que te quiero preguntar también. Hay algunas cosas que sabemos que make up van y que son caballito de batalla infalible, esto queda bien, y cosas que no van. Danos algunos tips así de lo que no puede fallar nunca en un make-up y lo que mejor evitémoslo. A ver, yo siempre estoy casado con un cocinero, ¿no? Y con un chef. Y él siempre plantea esta cosa. Hace poco nos pasó que una clienta le consultó con qué lucirse el día, que quería lucirse el día de la madre. Y la sugerencia me pareció genial porque él le dijo, pero para lucirte tenés que hacer lo que mejor te sale, o sea, no pretender hacer una cosa que nunca hiciste. Entonces, con el maquillaje pasa un poco lo mismo, o sea, esta cosa de que por un lado tiene una parte muy lúdica, sí, de mucho juego, pero si no querés fallar, o sea, los básicos siempre van a ser estar con la piel luminosa, que eso es como, digamos, hoy en día es como se le está dando muchísima importancia a lo que es tanto la preparación de la piel como lograr un acabado, digamos, que sea el mejor para cada necesidad. Entonces, un buen corrector, o sea, pero ahí es como que tenés que empezar a ver según tu edad, según tu color de piel, o sea, cuál es la textura ideal para esa necesidad. Entonces, la piel es como protagonista absoluta, ¿sí? Y a partir de ahí, todo lo demás es decorativo. O sea, si te delineás, si no te delineás, usas pestañas postizas, si no usas pestañas postizas, si te gustan los labiales de color, te gustan los labiales neutros. Entonces, tiene que ver todo con esta cosa de primero conocerse, ¿sí? Y practicar, digamos, como ese caballito de batalla que es el que te va a permitir estar correcta, prolija y digamos, en tu mejor versión todos los días. Y a partir de ahí viene el juego y la experimentación. Y los cursos de automaquillaje tienen que ver mucho con eso, con encontrar, ¿no? Cuál sería tu mejor opción a partir de la sugerencia de un profesional. Entonces nos pasa como sociedad que la mujer argentina como que le cuesta muchísimo más maquillarse o salir de una estructura más simple, ¿no? Siempre de dorados, marrones o colores más cálidos, ¿sí? Y por suerte las chicas jóvenes están como animándose muchísimo más. El estar tan bombardeadas de información por redes sociales, tanto de productos como de marcas, como de tendencias, como de referentes dentro de la industria del entretenimiento que sirven como justamente fuente de inspiración para los looks o series. Por ejemplo, en este último tiempo, Euphoria ha sido una serie que ha expuesto una nueva visión sobre el maquillaje, tomando referencias de todas las décadas. O sea, es como, de verdad que es como una gran ensalada, ¿no? De propuestas y de tendencias.
y que ha sido como muy referencial o muy inspiracional para muchísimos maquilladores y demás para muchas clientas. Entonces, creo que lo que tenemos hoy en día es esta cosa de que al estar tan bombardeados de información, es como que te permite elegir qué es lo que más te gustaría o qué es, y además esta cosa de haber estado encerrados tanto tiempo por la pandemia ha hecho que muchas mujeres se animen a jugar en su casa, se animen a probar esos productos que quizás se los compraban en un viaje y llegaban y quedaban ahí en un cajón y nunca los usaban. Bueno, creo que ha sido como el momento, digamos, de sacarles el jugo y sacarles provecho. Así que yo veo que hay como muchísima más intención de maquillarse. Y también ante la necesidad de volver a reencontrarnos cada uno, espléndidos. Y sí, obvio, ahora es el momento de darlo todo, digo yo. Yo aprendí muchísimo a hacerme automaquillaje en este tiempo de cuarentena, viendo tutoriales, conmigo misma también experimentando qué es lo que me queda mejor. Casi siempre elijo este delineado, labio nude, pero porque es lo que a mí me queda bien. Yo siempre digo, a veces mis amigas me dicen, ay, May, me haces este delineado que te hiciste. Primero que yo soy fatal para maquillar a otras personas, como maquilladora no sirvo. Pero segundo que no siempre a todas nos queda bien lo mismo y es el estilo que yo elijo porque es lo que a mí me gusta. Y pasa mucho en los desfiles y en las producciones, que hay muchas modelos y celebrities que tienen un estilo particular y que tal vez no dejan que las maquillen diferentes. Yo no te voy a pedir que des nombres porque no te quiero comprometer, no puedo decir nada. Pero ¿qué ha pasado en desfiles? Vos estás en desfiles muy grandes, maquillas a muchas celebridades, que alguna te diga no me gusta, sacame esto, o que se maquillan, le la maquillas y después van y se hacen su propio make-up. O sea que hay que establecer como la diferencia entre quizás un desfile multimarca o un mega desfile así con muchas opciones y presentaciones donde se busca como un concepto de neutralidad y siempre suele aparecer alguna figura, ¿no?, que le gusta como estar dentro de su estilo, a establecer quizás la diferencia de lo que es un desfile de alta costura donde lo que dice el diseñador es lo que se tiene que hacer y te guste o no te guste como maquillador o como modelo tenés que adaptarlo y aceptarlo, ¿no? A mí me ha pasado mucho que tuve la suerte de hacer los últimos desfiles de Jorge Ibáñez, los últimos tres desfiles de Jorge y después también su desfile homenaje. Y Jorge era tremendamente estricto, ¿no?, en esta cosa de que mirá que hay tal modelo que no le gusta tal cosa, pero, o sea, chequeala, que no se vaya a ir a cambiar nada y cualquier cosa venís y me decís, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva también como que te daba el respaldo y la seguridad para decir que si algo sucedía podías como establecer, mirá, no. Entonces, él era muy, 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 muy obsesivo con el tema del maquillaje. Yo tenía que hacerle pruebas, enviarle, testear productos, hacer y todo, porque por eso también justamente se veían los desfiles que se veían. Impolutos, impecables, ¿entendés? Y su último gran desfile, Secret Garden, tardó pasar mucho tiempo en la Argentina para que se vuelva a dar un desfile de ese tipo, ¿no? Creo que ahí es donde también está la presencia como del diseñador. También Claudio Cosano es obsesivo con el tema del look, ¿no? Nosotros siempre jodemos, hacemos chistes, ¿no?, con esta cosa de las Cosanayans, porque las damos como un estilo de las Kardashians, al estilo Cosano. Y así con los profesionales, digamos, que son realmente apasionados, que están en el mínimo detalle. Y a mí me encanta trabajar en ese contexto, porque también como soy obsesivo, es como el agua donde mejor nado, digamos. Entonces creo que tiene que ver con eso y sí, también lo que vos decías de que en esta situación muchos han aprovechado para autoaprender y para descubrir y probar y jugar. Es como el síndrome del youtuber, que quizás vos te lo podés hacer perfecto, pero cuando una amiga te lo pide no te sale. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a automatizarlo y adaptarlo a tu formato de ojo, a tu formato de rostro y después adaptarlo a otra posibilidad. Es donde se empieza como a tambalear la estructura, ¿no? Pero creo que esta cosa de experimentación ha sido como fundamental para poder sobrellevar de una manera como divertida también la situación que estamos atravesando. Sí, totalmente. Fue como algo que aprendimos a hacer en este tiempo. Y vos estuviste también dando cursos online, en Instagram siempre estás activo, siempre estás a full. Así que para hacer un cierre, contanos cómo te encontramos en las redes para ir a chusmear todas las maravillas que haces con tu make-up. Instagram es Gervasio Larribey Studio. Tengo un nombre bastante raro, pero es reconocible. O sea, en la industria está Gervasio y ya todos saben de quién se trata. Siempre estoy subiendo material a las redes. Ayer terminé justo mi último curso online de este año y ya estoy programando cosas para el año que viene.
tanto de forma virtual como presencial, cuando podamos volver. Y ahí me van a encontrar. Ahí estoy todo el tiempo compartiendo noticias de productos, de tendencias, de cosas que me gusta hacer. Y nada, es eso. Soy un apasionado de este oficio y que me ha permitido recorrer todo mi país y lugares del mundo que jamás hubiese imaginado. Así que los espero por ahí. Bueno, vamos a estar, por supuesto, viendo todo lo que haces. Sos un genio, Gervasio. La verdad que uno de los mejores maquilladores en Argentina y en el mundo de la moda. Así que estamos felices de haberte recibido acá en Extendencia. Un placer. Y cuando se pueda volver a trabajar así presencialmente, vamos a cumplir esa promesa que nos hicimos de que te tenía que maquillar. Es verdad, así es. Bueno, pronto vamos a estar ahí. Muchas gracias, Ger. Te mando un besote. Hemos tenido un programa de lujo, como siempre y como cada jueves. Gracias, Gervasio, por estar con nosotros, por darnos todos estos tips maravillosos. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo jueves, como siempre, por SAM TV Miami en YouTube. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y de dejarnos un me gusta, un comentario. Hoy quiero que nos comenten en este programa si les gusta maquillarse, si les gusta explorar estas tendencias. Yo particularmente en la cuarentena aprendí mucho. Como le dije a Ger, viendo tutoriales, a mí me encanta el make-up, me fascina, así que soy muy autodidacta en eso. Pero quiero que me cuenten ustedes si les gustó lo que nos estuvo contando Gervasio, si van a poner en práctica algunos de estos tips ahora en las vacaciones, en los próximos eventos que tengan. Por supuesto, cuéntenos, déjennoslo en los comentarios por donde sea que nos estén mirando, en YouTube, en Facebook Semanario Argentino de Miami, en nuestra web www.semanarioargentino.miami. Y bueno, para quienes ya saben que se pueden bajar la aplicación para Android y para iPhone, Semanario Argentino de Miami, que eligen vernos por ahí, se enteran de todas nuestras novedades. Nos vamos a encontrar el próximo jueves. Realmente llevamos tanto tiempo juntos en este programa que les quiero agradecer a ustedes por estar del otro lado. Nos encanta hacer este programa lleno de moda, lleno de tendencias, de actualidad, los mejores entrevistados como siempre. Nos vamos a ver la semana que viene con mucho más Es Tendencia. Chau, chau.